Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente, oh resucitado,
será liberada. Para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, exaltando con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, Alabado es rey de los cielos, alabado es Padre.
tierra. Aleluya. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dios resucitó a Jesús al tercer día e hizo que se apareciese no a todo el pueblo, sino a nosotros, que somos los testigos elegidos de antemano por Dios. Nosotros hemos comido y bebido con él después que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y él nos mandó predicar al pueblo y atestiguar que ha sido constituido por Dios juez de vivos y muertos. De él hablan todos los profetas y aseguran que cuantos tengan fe en él recibirán por su nombre el perdón de sus pecados. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Tú que has resucitado de entre los muertos. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Ninguno de los
Oremos a Cristo, autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, quien por su poder nos resucitará también a nosotros, y digámosle: Cristo, vida nuestra, sálvanos. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Cristo, luz esplendorosa que brillas en las tinieblas, Rey de la vida y Salvador de los que han muerto, concédenos vivir hoy en tu alabanza. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Señor Jesús, que anduviste los caminos de la pasión y de la cruz, concédenos que, unidos a ti en el dolor y en la muerte, resucitemos también contigo. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Hijo del Padre, Maestro y hermano nuestro, tú que has hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, enséñanos a ofrecer con alegría nuestro sacrificio de alabanza. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Rey de la gloria, esperamos anhelantes el día de tu manifestación gloriosa, para poder contemplar tu rostro y ser semejantes a ti. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Dirijámonos ahora al Padre con las palabras que el Espíritu del Señor resucitado pone en nuestra boca. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido por la resurrección de Jesucristo, y que la alegría de haber recobrado la dignidad de la adopción filial le dé la firme esperanza de resucitar gloriosamente como Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Reina del cielo, gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo. Concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hemos resucitado con Jesús. Que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y esté siempre con todos ustedes. Buenos días, hermanos. Bienvenidos aquí a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy recibimos de manera especial a los peregrinos de Gran Campo que vienen a postrarse a los pies de la Santísima Virgen para pedir su intercesión y su favor. Todos nosotros también ponemos todo aquello que tenemos en el corazón, todas nuestras necesidades, nuestras acciones de gracias a la Virgen, para que ella escuche nuestras oraciones y las presente a nuestro Padre Dios. Para disponernos a celebrar estos sagrados misterios, con humildad, con sencillez delante de Dios, acojámonos a su misericordia reconociendo nuestros pecados. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. A Dios en el cielo. Gloria y alabanza.
Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: «Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre». Pedro y los otros apóstoles replicaron: «Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen». Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices por haber padecido por aquellos ultrajes en el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente: «Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza.
oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo cuanto existe, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Los 24 ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo:
traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153 y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: «Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras». Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: «Sígueme». Palabra del Señor. Hermanos, las lecturas de este tercer domingo de Pascua continúan centrándose, desde luego, en el misterio de la resurrección de Jesús, subrayando el compromiso del testimonio que implica la experiencia de la resurrección de Jesús. Testigos son los apóstoles, que proclaman el anuncio de la resurrección a pesar de las amenazas del Sanedrín, como escuchamos en la primera lectura. Testigos son todas las criaturas que alaban a Dios y al Cordero, como escuchamos en la segunda lectura del Apocalipsis. Testigo es toda la Iglesia cuando lleva en el centro de su tarea evangelizadora a Cristo resucitado. Testigos hemos de ser cada uno de nosotros que escuchamos la palabra de Dios para proclamarla con nuestra vida. El texto del Evangelio nos muestra cómo Jesús acompaña a los suyos en la misión y a la vez presenta las condiciones necesarias para que dicha misión dé fruto. El autor del cuarto Evangelio insiste en la presencia del resucitado en medio de los suyos, acompañando y estimulando la misión que ellos, a través de su vida cotidiana, tienen que realizar. Esto es lo que encontramos en la primera parte del relato evangélico. El resucitado se hace presente en medio de sus discípulos en las tareas cotidianas que ellos realizan. Ellos eran pescadores, han vuelto a su vida ordinaria y ahí tendrán que descubrir la presencia de Jesús. Ese es la situación de la Iglesia. Los creyentes
en la resurrección de Jesús que en nuestra vida cotidiana tenemos que descubrir, a veces no lo logramos, la presencia de Jesucristo en medio de nosotros. Por eso podemos afirmar que Jesús está cerca de la comunidad reunida y en una colaboración de acción. Resalta la figura de Pedro, que es el que toma la iniciativa, dice, voy a pescar. Los demás se integran en esta iniciativa. Vamos contigo. El trasfondo de este pasaje es el capítulo 5 de Lucas. Desde ahora le había dicho Cristo, serás pescador de hombres. Salen juntos a pescar, pero solo logran algo cuando siguen las indicaciones de Jesucristo resucitado. El éxito de la tarea misionera no depende solo del esfuerzo humano, sino sobre todo de la presencia y la acción del resucitado en ella. En este trabajo común están los amigos de Jesús, los que estuvieron con Él desde el principio, y menciona los nombres de ellos. Podemos hablar de la perseverancia común de los discípulos de Jesús, es decir, de una comunidad que actúa en colaboración y que ha tenido una profunda experiencia de Jesús. Por eso Juan, el discípulo amado, lo reconoce inmediatamente. Es el Señor, sabe quién es. En la segunda parte del relato, nos encontramos con la confirmación de amor de Pedro por Jesús. Pedro había negado al Señor 3 veces. Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? Jesús, cuando se acerca con Pedro en un diálogo de cercanía, de intimidad, de amistad, no lo justifica, no le dice, Pedro, no te preocupes. Cuando se acerca a Pedro, tampoco le pregunta qué le pasó. Fijémonos cómo el Señor se va a lo fundamental. ¿Me amas? Eso es lo fundamental. En las relaciones humanas es lo único que cuenta. Y Pedro le da una respuesta muy honesta y muy sincera. El Señor le pregunta, ¿me amas más que estos? Y Pedro, consciente de su falla, de su pecado, dice, tú sabes que te quiero. Como que le baja el tono. 3 veces el Señor le pregunta y 3 veces Pedro, firme en su amor y en su lealtad al Señor, le dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y nos damos cuenta cómo Jesús también le da una respuesta siempre igual. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Fíjense cómo después de que Pedro ha confesado su amor por Jesús, el Señor no le dice otra cosa más que lo que le había prometido. ¿Con cuánta frecuencia, cuando hay problemas entre nosotros, decimos, te perdono, pero ya no va a ser lo mismo? Ese no es perdón. A Pedro le dice, tú seguirás siendo lo que te había yo dicho. Entonces, aquí tenemos un extraordinario ejemplo de reconciliación y de misericordia. Más que Jesús, Pedro necesitaba saber que Jesús lo amaba a pesar de su falla. Y esa es también nuestra experiencia, tiene que ser nuestra experiencia, confiarnos en la misericordia del Señor. Si pudiéramos traducir o cambiar en otras palabras el diálogo de Jesús y de Pedro, sería así: Pedro, estoy en tu corazón, en el lugar que ocupaba antes de la ofensa. Y la respuesta de Pedro también es la misma: estás en mi corazón. Y la respuesta de Jesús, tú, Pedro, estás en mi corazón, en el lugar que ocupabas antes de la ofensa. Es el mensaje que nos da el Señor, un extraordinario mensaje de la Pascua que hemos de vivir cada uno de nosotros.
la verdadera y profunda reconciliación, cuando hace falta, entre unos y otros. El amor a Jesús, expresado en la intimidad con Él, y el amor a la Iglesia, expresado en nuestro servicio apostólico, junto con nuestros pastores, empezando por el Santo Padre, el Papa Francisco, sucesor de Pedro, nos invita a ser colaboradores del resucitado, para anunciar hoy con nuestra vida el alegre mensaje de la resurrección. La Santísima Virgen de Guadalupe nos anima y acompaña para dar una respuesta hoy, como la dieron los discípulos de Jesús. Señor, tú sabes que te quiero. Que sea nuestra expresión salida del corazón. Así sea. De pie. Hagamos ahora, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos, hermanos, a Cristo, triunfador del pecado y de la muerte, que siempre intercede por nosotros. A cada petición, digamos con fe, Dador de la vida, escúchanos. Dador de la vida, escúchanos. Para que Cristo el Señor atraiga hacia sí el corazón de los fieles y fortalezca sus voluntades, de manera que busquen los bienes de allá arriba, donde Él está sentado a la derecha de Dios, oremos. Dador de la vida, escúchanos. Para que Cristo, amo supremo de la creación, haga que todos los pueblos gocen abundantemente de la paz que en sus apariciones otorgó a los discípulos, oremos. Dador de la vida, escúchanos. Para que Cristo, el destructor de la muerte y el médico de toda enfermedad, se compadezca de los débiles y desdichados y aleje del mundo el hambre, las guerras y todos los males, oremos. Dador de la vida, escúchanos. Para que Cristo el Señor salve y bendiga nuestra comunidad, nuestra arquidiócesis, y conceda la paz, la alegría y el descanso en las fatigas a los que hoy nos hemos reunido aquí para celebrar su triunfo, oremos. Dador de la vida, escúchanos. Oremos a Cristo por nuestros hermanos peregrinos, el gran campo. Oremos. Dador de la vida, escúchanos. Acreciente en nosotros, Padre misericordioso, la luz de la fe, para que en los signos sacramentales sepamos reconocer siempre a tu Hijo, que se manifiesta constantemente a nosotros, sus discípulos. Y haz que, llenos del Espíritu Santo, proclamemos con valentía ante los hombres
que Cristo es el Señor. El que vive y reina, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta. Y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar
el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Unidos en la fe, nos dirigimos a nuestro Padre Dios con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, dado el reciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano, una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. En el Espíritu de Jesús resucitado, dense la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, como siempre, el Venerable Cabildo los invita para el Rosario del Amor Guadalupano. Como todos los días 12, este martes próximo, 12 de este mes, lo tenemos este rosario a las 7. Los esperamos en la explanada del Bautisterio con su rosario, su velita y, por si acaso, su paraguas. Así que nos vemos el próximo martes 12 a las 7 de la noche para el Rosario del Amor Guadalupano. Si no van a estar presentes físicamente aquí, en sus hogares, como todos nuestros hermanos que nos están siguiendo a través del internet, a través de la televisión, pues recen ese rosario en sus casas. Únanse a nosotros, siempre lo hacemos por las intenciones del Santo Padre. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vayan todos a anunciar la alegría de Cristo resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un muy buen domingo.